Estamos en vivo y en directo en el aire, sin trampa ni cartón. Un día más, bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TickMill, el broker que patrocina estas sesiones, ya lo sabéis, la Santa Casa. Bienvenidos, vamos a comenzar. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo abrir una cuenta real de trading, ¿vale? Y empezar a operar si es posible. Yo me lo haré login, pondré los pasos necesarios y explicaré cómo se hace, ¿de acuerdo? Cómo abrir una cuenta de trading. Entonces, esto me lo habéis pedido mucho. Lo primero que voy a hacer antes de empezar es compartir la publicación, ¿vale? Y ahora saludo a mi familia trader. Dejarme un segundín y compartir si tenéis esa persona que no sabéis, que siempre os pregunta esas cosas. ¿Cómo os abriste la cuenta? Estoy incitando a que nadie lo haga, ¿vale? Que quede muy claro eso. Solo proceder a la apertura de cuenta cuando estemos seguros de comprender y aceptar los riesgos que lleva el trading. Muy importante, ¿vale? Esto no es una invitación a que nadie haga nada. Dos, cuando estemos seguros de cómo usar la plataforma. ¿Qué menos, no? De cómo usar el MetaTrader, importantísimo. 3. Cuando al menos dispongamos de un plan de trading o estrategia que nos guíe los mercados. Esto es lo que yo recomiendo, ¿vale? Es recomendable entrenar y practicar primero en cuenta demo, que es una cuenta de dinero ficticio. Es exactamente igual a la cuenta real, pero no tienes riesgo económico real. Puedes jugar como si fueran fichas, pues, ¿vale? De juego, ¿de acuerdo? No es un dinero real. Obviamente no puedes retirar un dinero que no es real, ¿vale? Y hacer trading conlleva un riesgo. Lo pongo abajo en negrita, en mayúscula, en rojo, en exclamación, vale, no es una invitación, ¿de acuerdo? Si no estáis preparados, no abráis ninguna cuenta de trading. Hacerlo cuando solo digáis y sepáis y tengáis claro, estoy preparado, voy a dar el paso, ¿vale? Solo entonces, y solo entonces lo veo correcto. Si no, yo os recomiendo que tengáis paciencia, estudiar, disciplina, ¿vale? No es una invitación a que nadie haga nada. Ahora bien, eso dejado claro, voy a explicar cómo se hace, para que la gente lo tenga claro. Hola Milton, Julius, un saludo cordial, gracias, espléndida tarde para vos también. Milton, estaré en México y Colombia, espero conoceros allí en persona. En cuanto tenga los enlaces, os paso el enlace de registro. Sebas dice, me encanta TickMill, yo estoy muy contento, Sebas también, gracias. Compartimos esa sensación, yo estoy muy feliz con TickMill. Y de momento va todo viento en popa, estamos creciendo, es un buen broker. La familia crece, qué decir, estoy muy feliz. Mijail, buenas, Diego. Ayer me abrí cuenta demo con TickMill y está genial todo, lo dice Denis, gracias, no lo digo yo, o sea, gracias, Denis, ¿vale? No voy a hacer la demo. Hola Alex, buenas, he visto algún trade por ahí tuyo antes, bueno. FRZ, buenas, Andrés, Demian, etcétera. Yo he tenido la verdad un par de trades buenos, soy muy ricos, muy interesantes, pero antes, los enseñaré al final, yo creo. Vamos a ver cómo se hace. ¿Para qué necesito una cuenta? Será la primera pregunta que mucha gente se hará. Bueno, pues si quieres tener la posibilidad de invertir en los mercados, tanto al alza como a la baja, comprar y vender para buscar un rendimiento económico a tu inversión, pues necesitas tener una cuenta, ¿vale? Alex dice, mira, TickMill muy bueno, el retiro es muy rápido. Gracias, Alex, te lo agradezco, ¿vale? Yo todo esto, bueno, soy un mero, digamos, soy el que explica el proceso, ¿de acuerdo? Luego el TickMill tiene un departamento de soporte muy bueno. Hola Luis, Iván, gracias Julius, lo estáis diciendo vosotros, ¿vale? Ahora bien, vamos a comenzar. Lo primero de todo, vamos al lío. Obviamente, lo que tenemos que hacer es ir a la página de TickMill, ¿no? Eso está claro, porque si yo quiero abrir la cuenta, tengo que ir a la página del broker, eso está claro. Paso número uno, ¿vale? Ir a la página, ¿vale? Hola, Carlo, gracias. Tocayo dice, haces un excelente trabajo. Muchas gracias, Tocayo, me alegro mucho. ¿Me animas a seguir? Carolina de soporte es un amor, dice Alex. Mira, no te enamores tampoco de Carolina, que está siempre a tope la mujer. Un abrazo, Hernando, nos manda saludos desde Bucaramanga, Colombia, gracias. Hola Kiko, Alfredo, hola buenas, FRZ también, Iván, Luis, etcétera. Prosigo, ¿vale? Gracias por vuestras palabras, es una broma, Alex. Prosigo, ¿vale? Ahora una cosa aquí importante, antes de que seleccionéis aquí, ¿vale? TickMill tiene
triple regulación en realidad, porque tiene la CISEC de Chipre, tiene la FCA de Seychelles y tiene la FCA de Reino Unido. Tiene tres regulaciones, ¿vale? Entonces, realmente vamos a trabajar con dos regulaciones, con la FSA, con S, y con la FCA, con C, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí hay que elegir según vuestro país. No todas las regulaciones admiten todos los países. Las regulaciones son entes legales que supervisan las entidades financieras para asegurarse de que todo funciona correctamente, de que cumplen unos estándares mínimos de seguridad, de calidad, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esas regulaciones, cada una tiene algunas restricciones, ¿vale? Para la gente de Latinoamérica, en general, pienso que se puede abrir con la FSA, deberíais de abrir con la FSA, ¿vale? En general. ¿Por qué? Porque hay ciertos países que la FCA no acepta, en Latinoamérica no acepta, ¿de acuerdo? Entonces, directamente, lo podéis probar también, podéis seleccionar aquí la FCA, TICMIL Reino Unido, y cuando le deis a crear cuenta, si vuestro país no sale en la lista, cambiáis a la FSA, ¿de acuerdo? Acepto las cookies. ¿Dónde puedo ver eso arriba? Los enlaces, aquí arriba, ¿vale? Voy a meter el zoom un momento para que se vea claro, no tanto, un segundín. Aquí arriba podéis ver los enlaces, ¿de acuerdo? Si queréis cambiar de una a otra. Ahora, yo he seleccionado la FSA de Seychelles porque creo que la mayoría de personas son de Latinoamérica, entonces voy a explicar cómo abrir con la FSA. Hola Johar, buenas tardes, muchas gracias. Yo le doy a crear cuenta, ¿vale? Y ya está en español. Aquí de todas formas tenéis también las dos regulaciones, ¿vale? Tener en cuenta una cosa también, ¿vale? Primero, si se permite vuestro país, y luego dos, que las cuentas de la FCA se ven afectadas por la ESMA, la nueva regulación, de acuerdo, europea, que reduce los márgenes, aumenta el margen y pone algunas restricciones, ¿vale? Mientras que la FSA no está aplicada bajo esa jurisdicción ahora mismo de la ESMA, no tiene no se aplica en esa regulación, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer uso de mayor apalancamiento. Vale, alguna pregunta, un momento. Alex dice, gracias Master Diario, trabajo muy duro para mejorar mi trading gracias a sus enseñanzas y a TICMIL por patrocinar estas sesiones, es un lujo la verdad. Gracias Alex, espero que lo aproveches, un abrazo fuerte y que te acuerdes de mí cuando ya estés en tu castillo, en la piscina montado en el pato, digas, pues he llegado aquí y me acuerdo de Carlos, ¿vale? Julius tiene dos cortos en pound dólar, libra dólar, fantástico, esa es la posición ganadora. Hola Luis, Miguel dice, Dios te bendiga, Carlos, gracias igualmente. Javier dice, hola Carlos, muchas gracias. ¿Son ECN o market? Son ECN, Javier, ¿vale? Es ECN, directo a mercado. Hola Dani, buenos días. Carlos dice, familia emprendedora y saludos desde Costa Rica. Vale. Entonces, yo aquí selecciono la regulación que me corresponde. Si está en... podéis cambiar el idioma otra vez a español arriba, ¿vale? Y voy a hacer esto un pelín más pequeño, ¿de acuerdo? Y voy a ver si está en mi país. No está España, a ver si lo consigo poner bien. A ver, los de españoles siempre suele ser Spain, suele salir Spain, pero no está España en la FCA, en la FSA, perdón, me parece. Por lo tanto, voy a usar otro país, es una cuenta de prueba, yo ya les he avisado a ellos que luego lo borren, ¿vale? Entonces voy a elegir un país, por ejemplo, Colombia, ¿vale? Por ejemplo, que hay mucha gente de Colombia. Voy a elegir Colombia, ¿de acuerdo? Voy a poner cliente. Antes de empezar, una cosa, chicos. Leopoldo dice, veo el vídeo a cuadros como si estuviera bloqueado. Eso es una cosa de tu ordenador, de tu explorador de internet, Leopoldo. Hola Chema, buenas. Hola Raúl, Leonardo, etcétera. Estoy explicando cómo abrir una cuenta de trading real, ¿vale? Porque de esa manera ya se queda, digamos, cubierto y la gente ya lo tiene claro. Juan dice, ¿cuál es la comisión para el petróleo VTI? No tienes más que irte a la página, le das a instrumentos y aquí lo tienes, VTI, ¿de acuerdo?
y aquí tienes toda la información de los instrumentos, ¿de acuerdo? Hay que buscarse la vidilla, Juan, te paso el enlace, los CFDs. Aquí tienes los márgenes. Por cierto, que alguien me ha preguntado antes algo de aparte del margen. Hola Carlos, disculpa, ¿qué es lo que tú le llamas margen? Margen es lo que necesitas tener en la cuenta para abrir una operación, ¿vale? Eso es el margen. Edgardo, sí, lo puedo tocar a grandes rasgos, pero ahora, cuando lleguemos a ese paso, ¿de acuerdo? Todavía no. Alex dice, jaja master, sí, el patito, no faltará esa jaja, esa sesión es de mis favoritas, espero la siguiente... de metajuegos con mucha ansia, porque sabes lo que es lo bueno, Alex, por eso quieres más. Vale, entonces, antes de abrir la rellenar los datos, vale, yo aquí pondría individual o compañía, lo voy a hacer más grande para que se vea más claro, espero que se vea más claro. Entonces, antes de asegurarse siempre de que estáis en la página oficial de TICMIL, de que la conexión es segura, etcétera, antes de eso no tendrías ningún problema, Leonardo, vale. Ningún problema, tienes que seguir los pasos que os voy a explicar ahora. Creo que lo mínimo son $25, el depósito mínimo, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, como he dicho siempre, un email a soporte@ticmil.co.uk, os van a contestar en español, ¿vale? Lo voy a poner ahí. Ahí os contestan en español también, Leonardo, en el chat de la página web, como ha hecho Alex, etcétera, ¿vale? Gracias a ti, Juan. Voy a proseguir. Entonces, parece que se ha caído Leonardo. Bueno, ahora le contesto, si no. Chicos y chicas, vale, ¿qué necesitáis para abrir una cuenta antes de nada? Vale, yo lo que recomiendo es que antes, que yo lo voy a hacer todo el proceso, antes de nada, tenéis que entender los documentos que yo necesito. ¿Qué documentos necesito? Necesitáis dos o más documentos, ¿vale? Eso lo van a decir ellos, el departamento también de compliance, el departamento legal que verifica las cuentas, pero necesitáis dos documentos para hacer dos cosas. Primero, una verificación de identidad, ¿vale? Es decir, que sois realmente vosotros quienes decís que sois, ¿vale? Vuestro nombre, vuestra edad, etcétera. Eso es muy importante, ¿vale? Una verificación de identidad, perdonad, porque está, voy a duplicar aquí, porque está como en inglés. Dejadme un momento, que voy a explicar aquí porque ya lo tengo apuntado, todos los documentos que se aceptan, ¿de acuerdo? Vamos a ver. 10, Diego, voy contestando las preguntas, ¿vale? Chicos, lo siento, pero es importante. Diego, ¿la plataforma permite hacer operaciones rápidas en tendencias? Scalpino, ¿cuántos minutos deben pasar para operar un nuevo producto? Diego, no hay límites. TICMIL no pone ningún límite. Mira, ¿qué pone aquí? We want traders to succeed, ¿vale? No lo vas a leer, pero pone que quieren, ellos se centran en los traders. No hay límite de stop loss. Puedes poner el stop loss a 0.1 pip. Eso hay otros brokers que no te dejan. Puedes hacer todas las operaciones que quieras, Diego. Hombre, con un límite, si abres 100.000 operaciones en un minuto, te pueden bloquear, porque eso es abuso, ¿vale? Léete los términos y condiciones, Diego. Están en la página web, lo pone cuando abres los contratos, cuando abres las cuentas. Está toda la información ahí, traducida al castellano. Diego, no pone ningún límite, ¿vale? Dentro de, obviamente, de lo normal y lógico. Juan, los retiros puedes hacerlos de dos maneras, por transferencia bancaria, me parece, y por el mismo modo que hiciste el depósito, ¿vale? Neteller, Visa, etcétera. Muy bien, Master, un abrazo. Love the FIBO and forget the money. Descansa. Hola, Ronnie, gracias. Sebas pregunta, ¿ya tienen sede en Latinoamérica? ¿La piensan tener? Todavía no tenemos sede en Latinoamérica, Sebas. Vamos a ir el mes que viene. Y bueno, yo no sé, no soy quien decido esas cosas, ¿vale, Sebas? Ojalá que sí, todo dependerá también de vosotros. Juan dice, Carlos, ¿puedo pedir los retiros a mi tarjeta de crédito? Creo que sí. Pregúntaselo a ellos, ¿de acuerdo, Juan? También a soporte, como he dicho, o a la página web. Vale, prosigo, de acuerdo. Entonces, ahora bien, ¿qué documentos necesito para verificar mi identidad? Se acepta lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí los documentos y las características. Lo primero es que tienen que ser originales, ¿de acuerdo? Y el reverso por las dos caras, ¿vale? Originales por las dos caras. Y una fecha de validez que no caduque en 3 meses.
Es decir, si yo subo mi documento nacional de identidad, mi DNI o un documento, un pasaporte o algo, un documento que va a caducar justo en 3 meses, no lo van a aceptar, ¿de acuerdo? Tienes que subir un documento que no vaya a caducar en 3 meses, ¿vale? El detalle. De acuerdo, ¿qué aceptan? Un DNI o un documento de identidad de vuestro país donde vivís, ¿vale? Por las dos caras. El pasaporte también lo aceptan para la verificación de identidad. El carnet de conducir, una carta de voto, me han dicho que también se puede aceptar, y ya está, para de ahí, ¿de acuerdo? Para verificar vuestra identidad. Es decir, estos son los documentos que aceptan y son, hay opciones, tenéis bastantes opciones. La carta de voto es lo que envían a casa cuando hay elecciones y cuando hay que votar, ¿vale? Y ahí sale también vuestro nombre y vuestro DNI, etcétera, ¿vale? Con estos documentos, bueno, alguno tendréis, un pasaporte, un carnet de conducir, una carta de voto, un DNI, todo por las dos caras, todo. Carta de voto también, ¿vale? Eso es para comprobar vuestra identidad, ¿de acuerdo? Y ya está. Sí, lo de los retiros es muy gracioso. No pasa nada, paciencia y ya está. Chicos, yo hago esto por varios motivos. Primero, lo hago para que entendáis, lo hago desde el punto de vista del trader, lo hago porque veo que TickMill necesita eso para vosotros, porque vosotros, mucha gente no lo sabe y hay muchas dudas. Dejo el vídeo hecho, a mí es un tema que no me atrae tanto como hacer trading, ya lo sabéis, pero esto es un paso importante. Así que, por favor, prestadme atención y os agradezco muchísimo vuestro apoyo, vuestras palabras, vuestra atención, y voy a intentar tener hoy una paciencia brutal, brutal con vosotros. No me importa, preguntadme lo que queráis. El INE en México, lo que sea, un documento de identidad, ¿vale? De acuerdo, entonces, Juan y Diego, gracias por vuestros comentarios, los leo ahora, voy a terminar este proceso. Detalles a tener en cuenta, ¿cómo lo haríais? Yo cogería mi cartera, ahora no la tengo, justo no la tengo aquí, ¿vale? Debería de tenerla aquí, la puedo coger, un momento. Cogería mi documento. Lo digo porque esto es importante, que tengáis los documentos antes de hacer la apertura, ¿de acuerdo? Cogería mi documento de identidad, que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y cogería mi documento y con una cámara, lo podéis hacer con el móvil también, ¿de acuerdo? Con una cámara le voy a hacer una foto al documento por delante y por detrás, ¿de acuerdo? Muy claro, y que se vean las cuatro esquinas, ¿vale? Ellos tienen un departamento, y ahora os explicaré por qué es todo esto. Que se vean todas las esquinas, ¿de acuerdo? Del documento, tanto por adelante como por detrás. Se tienen que ver todas las esquinas, claro y muy bien. Que se vea claro. Lo podéis hacer con el móvil, en un fondo, ponerlo encima de una hoja, fondo blanco, con buena luz, las dos caras y ya está. O sea, solo ya tengo verificada mi identidad. Documento. Eso es fundamental. Es una entidad financiera. No estamos hablando de... ¿vale? Os lo piden en cualquier sitio, en un gimnasio, en cualquier cosa te piden el DNI, ¿de acuerdo? Vale, ya tengo eso, se tienen que ver todas las caras, todo perfecto. Esto es igual para la tanto para la FCA como para la FSA. Muy bien. Vale. Ahora, siguiente. Siguiente, ahora después de que ya he hecho, ya tengo claro esto, lo voy a preparar antes de pasar al siguiente paso. De antes de empezar, voy a tener ya mis documentos preparados, porque si no preparo esto, luego no tengo los documentos. Luego yo os recomiendo que antes de meter ningún dato ni nada, tengáis los documentos ya preparados a mano, ¿de acuerdo? De antemano, nunca mejor dicho, valga la redundancia, ¿vale? No, Rigoberto. Carlos dice, ¿para tener una cuenta demo tengo que mandar todos esos datos? No. Puedes tener una cuenta demo solo con un nombre y un email, me parece, que lo miraremos luego. O también en vuestro canal, si sois de cuenta real, como soy yo, que luego enseñaré mi área de cliente de mi cuenta real, que está aquí. Entraré y os enseñaré cómo es el área de cliente. También puedo abrir una demo ahí, ¿vale? Pero no es necesario enviar todos los documentos para una demo, Rigoberto. Voy a leer el comentario de Juan y Diego, que dicen, Carlos, te veo a diario, en honor a ese empeño que has puesto en enseñarnos, me cambiaré de broker a TickMill. Dice Juan, pues oye, me alegro, ¿vale? Me alegro, gracias por lo que me toca.
y un abrazo fuerte, muchas gracias. Diego dice, maravilloso, me encantan estos vídeos, generan confianza, me pasaré de tal a tal a TICMIL. Vale, pues iniciaré con tanto. Pues tranquilo, Diego, vale, con calma, poquito a poco, ¿vale? Vale, continuamos. Entonces, ahora. La tiene la novia, la cartera. Fernando dice, Rigoberto, para la demo no se piden, vale. Eso es para soporte, Johar, vale, yo no puedo contestarte a eso, Johar. Pregunta sobre en caso de gap, ¿quién me deja la cuenta en negativo? ¿Quién correría con dichas pérdidas? Vamos a ver, TICMIL tiene una política de cobertura de balance negativo, ¿vale? Está todo en la página web. Antes de hacer preguntas que no tengáis muy claro, en las condiciones de trading, ¿vale? Solo tenéis que leer un poco, ¿vale? Y está en español además, ¿de acuerdo? En las condiciones de trading lo pone, ¿de acuerdo? Hay una protección de balance negativo, no están obligados a mantenerlo y lo han mantenido, cosa que me parece muy bien. Pero antes de nada voy a proseguir, porque si no nos liamos. Y es muy poco probable que te pase, además. Vale, una cosa también importante, lo que dice Fernando, a ver si lo explico, va parecido. Ahora, voy a explicar eso, Fernando. Después de haber hecho, de ya tener mi documento para verificar la identidad, necesito hacer la verificación de residencia. Atención, vosotros podéis residir en otro sitio que no sea el mismo en el cual tenéis el documento. Es decir, yo puedo tener en el DNI una residencia diferente a donde resido. Y puedo tener mis facturas de luz, agua en una dirección diferente a donde está mi documento nacional de identidad. Entonces, por favor, preguntas solo al tema. Os pregunto solo preguntas del tema, ¿vale? Miguel, lo siento, pero TICMIL no acepta clientes en Estados Unidos. Por seguridad, por regulación, no acepta. Chicos, solo preguntas, por favor, al tema, ¿vale? Si no queréis que se ponga la cosa tomatosa. Entonces, verificación de residencia. Para la verificación de residencia, vais a necesitar lo siguiente, la FSA, ¿de acuerdo? Podéis usar una factura de luz, teléfono fijo, no móvil, ¿vale? Gas, agua, internet, televisión, ¿de acuerdo? Facturas de utilidades, de utility, un utility bill, que se dice, ¿de acuerdo? Una factura de algo que tengáis en vuestro domicilio, ¿vale? Eso es importante, de domicilio. Por supuesto, últimos 6 meses, ¿vale? Porque si no, no tiene, ¿entendéis? Esto es por seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene las regulaciones, obligan a las entidades financieras un mínimo, un estándar de seguridad, de calidad de los documentos, de calidad de con quién haces negocios, ¿de acuerdo? Entonces esto es por vuestra seguridad también, no pueden empezar a aceptar clientes con un carnet de biblioteca, ¿me entendéis? ¿No? O sea, y no se van a salir de ahí, chicos, no patalear, no rabiar, no enfadarse, porque ellos no pueden hacer nada, y aunque por mucho que ellos quieran, ellos tienen unas reglas que van a seguir y ya está. Y si quieres operar con ellos, con nosotros, pues hay que seguir esas reglas a la hora de hacer la cuenta. Vale, entonces no enfadarse, no hacerlo algo personal. La gente que no pueda abrir una cuenta lo haya intentado y no haya podido, que sé que hay gente que no, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces continúo. Factura de luz, muy importante esto, chicos. Para la verificación de residencia, también os vale el padrón, lo que llamamos el empadronamiento o el certificado de residencia. Ahí sale donde vives, ¿de acuerdo? El certificado de domicilio o residencia emitido por el ayuntamiento, la comisaría, la alcaldía, etcétera, ¿de acuerdo? Eso os vale para verificar vuestra dirección. Vuestra dirección, ¿de acuerdo? También, ¿qué más os vale? El estado de cuenta bancaria. Tiene que salir el nombre, la dirección y la fecha. Es importante, ¿vale? Porque si no, no tiene gracia. ¿Qué más os vale? El contrato de alquiler. El contrato de alquiler o arrendamiento también os vale.
La misma dirección, vale, y fecha. Lo tengo ahí escrito, pero no lo, lo estoy pasando a mano. De firma y validez. ¿Qué quiere decir esto? Os explico. Habéis verificado, tenéis ya vuestro documento de identidad, o pasaporte, o carnet de conducir. Me falta verificar la dirección. Y lo que decía Fernando, que yo explico, una cosa importante, ya cuando tengáis estas dos cosas, entonces ya empezáis a hacer el proceso, pero tenerlo claro. Voy a empezar el proceso aquí y ahora veréis lo que os explico. Si las facturas no están a tu nombre, Luis, entonces no vale. Tiene que estar a tu nombre y con la, una dirección que es la que vas a introducir aquí. Que no tiene por qué ser la misma que sale en tu DNI o documento. Pero si no están a tu nombre, entonces tienes que buscar alguna alternativa. Y chicos, hacerme caso. No van a aceptar nada que esté fuera de esto. ¿Vale? No van a aceptar nada que no sea una factura de luz, teléfono fijo, gas, agua, internet, televisión, un padrón, un certificado de domicilio, residencia oficial, un estado de cuenta bancaria, un contrato de alquiler o arrendamiento con una buena fecha, con la fecha, quiero decir, y la fecha de firma y de validez del contrato. Si el contrato, me enviáis un contrato de hace, enviáis un contrato de hace 4 años con un contrato de 1 año, ellos lo van a ver y van a decir, esto está ya, digamos, obsoleto, ¿no? Está, ha expirado el contrato y no vale. ¿De acuerdo? Entonces, no, mejor que andaros luego perdiendo el tiempo y peleando, enviando y esperando a ver si os aceptan o no, reunir todos los documentos de antemano para previo apertura de la cuenta. John dice, yo tengo meses viendo los vídeos de Carlos, pero no me he metido en demo contenido, sino con otro broker descargado en Play Stores. Por favor, chicos, mantener la conversación a lo que nos atañe, ¿vale? A lo que nos atañe. John, por favor. Sí, un estado de cuenta del banco os vale. Ahorita me interesa una demo porque Carlos dice que puedes hacer un stop loss hasta un PL, ya que en donde ya no estaba no se podía. No entiendo, Rigoberto, la verdad, tú... Vale, esto es para la FSA, ¿vale? Verificación de residencia en la FSA. Lo digo porque también hay gente de España y de otros países que van a hacer la de la FCA. Por lo tanto, voy a duplicar esta página y voy a marcar aquí la FCA. Si os abrís con la FCA... El primer paso de identidad es el mismo para ambos, pero en la verificación de residencia son un pelín más estrictos. Solo van a aceptar ni captura ni screenshot, ni capturas de pantalla, solo van a aceptar fotos, fotografías, no van a aceptar ni screenshots ni capturas de pantalla. ¿De acuerdo? Esto todo que sepáis que viene de arriba, obviamente, es del departamento legal, que es muy sólido y muy, muy estricto, porque es para la seguridad de la entidad y de los clientes. La factura de luz y teléfono también, pero de últimos 3 meses, son un poquito más estrictos ahí, no los últimos 6, los últimos 3, el padrón también, y el contrato igual, pero el estado de cuenta bancaria no lo aceptan en la FCA, ¿vale? ¿Qué no aceptamos? Lo quiero dejar claro para que quede muy claro que no van a aceptar. No aceptan multas, no aceptan declaraciones de Hacienda, registro fiscal, pagos a Hacienda, tarjeta sanitaria, carnet de la universidad, una domiciliación de un pago que has hecho de un servicio. Eso no lo aceptan, de un servicio, quiero decir, una domiciliación, no una factura, ¿vale? Que no es lo mismo. No aceptan eso, ni multas, ni el carnet de la universidad, ni el carnet de la biblioteca, ni el carnet del gimnasio. Cosas lógicas, ¿de acuerdo? Eso no lo van a aceptar en ninguna de las dos, regulaciones. Una vez que yo ya tengo claro los documentos y ya tengo, por poner un ejemplo, voy a suponer que esto es mi factura, que no va a ser esto, va a ser un papel más grande, y digo, ah, genial, ya tengo yo mi factura y tengo mi DNI, ya tengo una prueba de residencia y una prueba de identidad. Por lo tanto, ya voy a proceder a hacer el registro cuando tengo el documento. ¿Y qué hago? Digo, incliente, digo, por favor, a mí me gusta que me llamen señor. Voy a poner que soy de Colombia, no pasa nada. Voy a poner aquí Carlos Test para que vean que es un test, ¿vale? Y en apellido voy a poner Valverde Test también, ¿de acuerdo? Es una cuenta real. Voy a poner mi fecha de nacimiento, 1/1/1970. Ya habéis salido de dudas, ya sabéis cuántos años tengo. Y un número de teléfono. Y un correo, ¿de acuerdo? Un correo electrónico. Para este caso voy a usar un correo
como pueda ser, tengo por aquí uno, vale. Un segundo, que estoy poniendo el correo. Vale, espero que lo veáis claro. Aquí está. Correo, confirmo y procedo al paso número 2. ¿De acuerdo? Ahora, me han tenido que enviar un correo electrónico a este correo. Voy a ver las preguntas. Saludos, Carlos, dice Juan José Villa. Esto es para todos los brokers. No, esto es solo para Tickmill, ¿vale? Foto por los dos lados, Luis. Una foto con calidad por los dos lados. ¿Vale? Una foto con calidad por los dos lados. Vale, entonces, abre cuenta. ¿Por qué no me abre la cuenta? Hola, buenas. Vamos a ver si me ha llegado ya el correo. Vale, debe ser que como he estado parado tanto tiempo aquí, voy a ir a abrir una cuenta otra vez de nuevo, porque he estado mucho tiempo parado, y le doy a abrir cuenta, es igual, no tardo nada, es súper rápido, FSA, estoy en español, pongo mi correo, pongo el correo, he leído lo que necesito, pongo Colombia, por poner un ejemplo, vale. Vale, pongo mi fecha de nacimiento otra vez. Por favor, poner la fecha de nacimiento real. Y un teléfono. Lo que pasa es que el teléfono aquí yo no sé cuál voy a poner. Por ejemplo, vale, proceda al paso 2. Vaya. Me está tirando el teléfono, un momento. Vamos a poner otro número de teléfono, dejarme un segundo. Ahora seguro que me deja. Vale. Y no me deja, tiene un buen detector. Tiene un buen detector de teléfono, voy a poner uno al azar, espero que no me lo tire. Dejarme un segundo. A ver si me lo acepta, no creo que me lo acepte. Tienen un buen sistema de detección para que el teléfono se vea que es un teléfono real, ¿vale? Pues no aparenta que seas del 70, dice Juan. Pareces más joven. Hola, Josh, bienvenido. Jaja, no se permite mentirillas con la fecha de nacimiento. Puede ser escaneado foto. Soy del 70. Son 10 números, vale. Anthony dice, buenos días Carlos, acabo de recibir los dólares ganados en mi cuenta de bienvenida. Muchas gracias, no sabes cuánto se lo agradezco por todo lo que hacen por nosotros, gracias. Está bien, no es el 57, 10 números. A ver ahora si me lo permite. Epa. Acepto los términos y condiciones. Porque no me deja dar un número válido, no me lo explico, no me deja pasar. Voy a poner otro país, si no. Está bien, no es el 57. Son 10 números, dice Luis. Por favor, y poner la fecha real otra vez, está claro. Mira, alguien me está dando alguno. César. No me lo acepta. Voy a poner otro país, no pasa nada. Voy a poner uno de México. A ver si me lo acepta. Pensé yo que me lo iba a aceptar, fíjate. Ahora sí me ha aceptado, ¿vale? De México. Gracias, César. Muchas gracias. Mijail, míralo en la página. Lo tienes en la página, ¿vale? Vale, gracias. Ya está, ya está. No hace falta que pongáis más teléfonos. Tranquilos. Ya he conseguido pasar ese paso. De acuerdo, entonces, ahora voy a continuar, como ya tengo mis documentos claros, me voy a poner aquí que se ve, para que se vea más claro, ¿vale? Aquí. México, y voy a poner
dirección personal. Aquí voy a poner la dirección, chicos, muy importante. La dirección donde tenga mis facturas. Mi dirección de residencia, que puede ser diferente a esta, ¿de acuerdo? A la del carnet, ¿vale? Puede ser diferente a la del DNI, ¿de acuerdo? Chicos, muy importante. Aquí podéis poner otro tipo de dirección, ¿de acuerdo? Yo aquí pues pondría todo, mi calle, mi plaza, lo que sea, ¿de acuerdo? Pondría la dirección de dónde vivo, dónde resido. ¿Es ciudadano estadounidense? No. ¿Nivel de educación? Os harán una pequeña os harán un pequeño test que es totalmente privado y no va a salir de eso, solo lo tendrán ellos, ¿de acuerdo? Pues el nivel de educación, si es empleado o no, el ingreso anual, objetivos de trading, total de bienes, fuente de los fondos. Esto lo hacen todos los brokers, es normal, cualquier broker serio lo va a hacer para conocer al cliente, ser sinceros, ¿de acuerdo? Esto es el código de IB, si conocéis a alguien que os ha introducido, ya lo he explicado en alguna otra en algún otro directo, son esas personas que digamos hacen de enlace entre el broker y esos clientes, que traen clientes, ¿de acuerdo? Hay un seminario sobre eso, si queréis saber más. Si un IB os ha dado el número, digamos justos y poner el su número, ponéis los datos, el código postal. Esto muy claro. Y una vez que haya abierto este, no lo voy a rellenar porque es una tontería y me va a llevar a, me va a enviar un correo, le doy a abrir cuenta y ya me verifica el correo, ya me llega el correo, el email que he puesto al principio. Una vez que yo he recibido ese correo, voy a ir al área de cliente, me va a dar una contraseña, ¿de acuerdo? Y voy a ir al área de cliente. Puedo poner algo México DF, puedo poner México DF, puedo poner Plaza Sol, lo que sea, da igual, el código postal, da igual, ¿vale? No me va a dejar, pero una vez que ya lo haya hecho, me llevará a la zona del login, ¿de acuerdo? Y ya podré entrar después. Voy a ir a iniciar sesión, Seychelles, y voy a poner mi correo y mi contraseña, ¿de acuerdo? Que lo tendréis en el email, en el correo que os habrá mandado. ¿Está claro? Diego pregunta, ¿puedo tener en cuenta dólares y euros? ¿Esto se ve afectado al momento de retirar dinero en tasas de cambio? Pues, ¿tú qué crees, Diego? ¿Tú qué crees? Vale, una vez que yo ya entre aquí, yo voy a entrar en mi área de cliente, pondré los datos, lo que sea, pondré los datos y entraré al área de cliente. Vale. Una cosa importante. Vale, yo ya estoy en el área de cliente, os voy a enseñar ahora las diferentes cuentas que hay, etcétera. Lo primero es que cuando hagáis el test, este es mi área de cliente, ¿vale? En el área de cliente como veis, este es mi área de cliente de mi cuenta real con TakeMill, ¿de acuerdo? Yo, una vez que entréis al área de cliente, vais ahí, lo podéis poner en español, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar aquí, no hay ningún problema. Tenéis un número de teléfono, un email, etcétera, también de apoyo. Yo voy a enviar mi DNI escaneado, aquí está escaneado mi DNI, y la prueba de residencia de una esta bancaria, ¿vale? Un extracto bancario de estado de cuenta bancaria, que yo fue lo que hice, y me lo aceptaron. Aquí tenéis que subir el documento. Aquí es donde seleccionáis, una vez que ya habéis hecho la foto, habéis metido la foto en el ordenador, y ya podéis aquí seleccionar el archivo de la foto en el ordenador, entonces es cuando ya, vale, ponéis aquí la foto y subís la prueba de residencia y la prueba de identidad, ¿vale? Tiene que concordar la factura, la prueba de residencia, con los datos que habéis puesto al principio, que pueden ser diferentes a lo que tenéis en vuestro documento de identidad. Espero que esté claro, espero que esté muy claro. Ahora miro las preguntas. Y por favor, César, escribe en minúsculas. Entonces, yo subo los documentos y le doy a verificar, y ellos ya me pueden, ya empiezan a verificar ese proceso. ¿Qué pasa? Que una vez,
voy a ponerme aquí otra vez, que me gusta más estar aquí a la izquierda. Una vez que yo haya enviado los documentos, haya hecho la apertura, nada, solo tengo que esperar. ¿De acuerdo? Esperar. Mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a la habitación del trader. Aquí estará mi cuenta, que no tengo ningún problema en enseñarlo. Es la misma cuenta con la que hago trading, ya lo sabéis, todos los días. ¿Vale? Este es el corto del euro dólar de antes, que luego enseñaré cómo he sacado este corto. Y en esta cuenta, yo hago mis retiros, pues aquí le doy a abrir cuenta nueva. Una vez me llegará un correo y me dirán: Carlos, ya hemos verificado tus documentos, está todo correcto, puedes proceder a abrirte una cuenta real. ¿Vale? Abrir nueva cuenta real. Y yo aquí voy a seleccionar el tipo de cuenta: Pro, Classic o VIP, VIP, la divisa de la cuenta, como la quiero, el apalancamiento que yo quiero. Yo ni siquiera me he hecho profesional todavía, que tengo, lo cubro con creces. Fijaros, porque claro, mi cuenta a lo mejor tengo algo más de dinero y ahí y no necesito para hacer trading mucho apalancamiento, pero si alguien... aquí en la FSA podréis elegir el apalancamiento que deseáis. El máximo del broker es 1.500 en la FSA y en la FCA 1.30 si no te cualificas como profesional. Si te cualificas como profesional, podréis usar el máximo apalancamiento disponible por el broker. Luego hablaré de eso más tarde. Ahora voy a hablar del tipo de cuenta: Pro, Classic, Clásica o VIP. De acuerdo, entonces, si vais a la página web otra vez y lo ponéis en español, podéis ver los tipos de cuentas, lo tenéis aquí todo, ¿de acuerdo? Clásica, Pro y VIP. La VIP hay que hacer un depósito grande, un depósito importante, ¿de acuerdo? No es una cuenta que el depósito mínimo son 50.000, ¿vale? Entonces, claro, si sois clientes desde hace mucho tiempo o lo que sea, a lo mejor podéis hablar con vuestro gerente y demás, pero vuestro gerente de cuenta y preguntarle: puedo ser VIP, pero el depósito mínimo son 50.000. Entonces, claro, esta cuenta, digamos que casi nadie se va a abrir esta cuenta directamente, la VIP, ¿de acuerdo? Luego tenemos la cuenta Pro, que son los spread, digamos, dinámicos, el spread dinámico. Vamos a verlo en el euro dólar. Ahora mismo hay 0.2, ¿vale? 0.2 de spread, que está muy bien, es el interbancario y es uno de los mejores spread que hay, es el spread real del euro dólar, 0.2. esto es de la cuenta Pro. Y luego está la cuenta Clásica, que los spread están fijos, más o menos, no se mueven tantos, no se pagan comisiones, pero pagas un poquito más de spread, ¿de acuerdo? Entonces, yo como lo recomiendo, y aquí pone No Dealing Desk, NDD, va directo a mercado, ¿vale? Ese es el modelo de ejecución, lo pone ahí por obligación, están obligados a explicarlo. Entonces, como digo, ¿cuál recomiendo yo? Yo recomiendo la Pro. ¿Por qué? Porque con la Pro sí que pagáis alguna comisión a la hora de entrar y salir, se paga una pequeña comisión, que está aquí abajo, 2 por cada lote, es muy poco, $2, es más barato imposible, o sea, es súper barato, ¿vale? Está muy bien en tu cuenta, ¿vale? $2 por lote, es decir, por cada 100.000 de nominal en la operación, se pagan $2, ¿de acuerdo? Solo hay que leer un poco, por lado, es decir, pago $2 al entrar y pago $2 al salir, en total $4. Pero 100.000 es un lote, o sea, 100.000 es un lote, ¿de acuerdo? Son $10 el PIB, ¿vale? Continuamos, tenéis que leer aquí, ¿vale? Y aquí están los márgenes también, ¿vale? Los márgenes. El margin call al 100% cuando te quedas sin margen y el stop out al 30% para la FSA, lo pone ahí, y clientes profesionales. Vale, aquí tenéis todo... Todo, y en CFDs, índices y petróleo, solo pagas lo que es el spread, ¿vale? La horquilla. No se paga comisión, ¿vale? ¿Está claro? Shirley, ¿de qué país, por favor? Merari, el apalancamiento es, digamos, una especie de margen que te hace para que el broker, una especie, no es un préstamo, pero es un capital que el broker te deja para que tú puedas operar cantidades más grandes de lo que tienes. Eso es el apalancamiento, es decir, yo tengo 1.30 por cada euro que tenga en la cuenta, pues voy a poder operar como si tuviera 30, ¿vale? Por cada euro que tenga. Entonces esto me permite operar posiciones de mayor tamaño y generar un mayor beneficio en mis operaciones. ¿De acuerdo?
puedes buscar en internet información sobre el apalancamiento, que hay mucho más información que aquí que yo te voy a dar, Merari, ¿vale? No ser vagos y buscaros información. Diego, puedes tener cuentas en varias divisas, ¿vale? Si eso te aflige. César, ¿qué apalancamiento puedo usar y qué monto recomiendas para operar cómodamente? Hombre, depende de tus objetivos, pero mínimo para operar yo recomiendo empezar, pues no sé, con $500, $300. Puedes empezar con muy poco, César, la verdad, y a operar microlotes. Un microlote es... ¿cuánto es un microlote? 1000. 1000 de nominal, ¿vale? Un lote completo es 100.000, o sea, vosotros me diréis la diferencia. Es una centésima parte. Una centeava parte, ¿vale? 1000. Y eso te da a 0,1 el PIB, me parece. 0,1 dólar, ¿no? Vale, vamos a proseguir. Entonces, yo ya tengo mis documentos verificados. Estoy en mi panel de... en mi área de cliente y voy a abrir una cuenta. Yo voy a abrir una cuenta Pro. Voy a seleccionar el 1.30, que voy de sobra. No tengo broker introductor. Y me la voy a abrir en dólares. Y le voy a dar a crear. Bien. Me está creando la cuenta, ya la tengo, ¿de acuerdo? Ya tengo la cuenta, una cuenta Pro. A mí me han hecho la otra VIP, por cierto, porque soy VIP. No, es broma. Para que veáis las comisiones de la VIP, ¿vale? Que son muy buenas también, por eso, pero son como casi como la Pro. Junior, recomiendo TICMIL.com. ¿Qué preguntas haces, amigo mío? Estás aquí patrocinado por TICMIL. Soy colaborador directo de TICMIL y me preguntas que qué, broker. Por favor, chicos. Chicos y chicas, por favor, antes de escribir, pensar antes de escribir algo, porque así no gastáis energía en escribir algo que no tiene mucho sentido, Junior. ¿Vale? Para Bolivia y para cualquier país que podáis abrir, recomiendo TICMIL. Marta, lo acabo de explicar, la Pro va a mercado, la clásica también, pero la Pro tiene el spread de mercado, la Pro tiene la horquilla de mercado flotante, una horquilla, un spread flotante, y la clásica tiene una horquilla fija, ¿vale?, con un spread más grande que la Pro, pero no se paga esa comisión de $2 por lote, ¿de acuerdo? La comisión va incluida en el spread, en la horquilla. La horquilla, el spread es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta. Eso es la horquilla, ¿de acuerdo? Sí, a ver, es que me preguntáis qué broker me recomendáis. A ver, yo trabajo con TICMIL, invierto con ellos, hago trading con ellos. ¿Qué preguntas me hacéis, de verdad? Vale, ya tengo mi cuenta, entonces ahora ya tengo arriba la Pro. Y ahora lo que me queda es depositar. Obviamente, si quiero operar, tengo que depositar. Y aquí tengo las maneras de depositar. Puedo cambiar de una cuenta a otra, no recomiendo porque os tienen que hacer un cambio. No, aquí en este caso me tendrían que cambiar de euro a dólares, no es recomendable. Yo haría el depósito directamente en la moneda que quiero. Puedo pagar por transferencia bancaria, con tarjeta de débito o crédito, Visa o Mastercard, Skrill o Neteller, ¿de acuerdo? Puedo hacer, además, no cobra comisión, ¿vale? Esto, bueno, con cuidado, pero obviamente no va a cobrar comisión por depósito, y TICMIL tiene una cosa, pero tenéis que aseguraros bien de que si hacéis un depósito importante y vuestro banco os cobra una comisión, TICMIL podría llegar a cubrir esa comisión. Eso es un acto de buena fe, un acto de cortesía que no todos los brokers hacen, ¿de acuerdo? Dice mucho también de ellos, ¿vale? De que se preocupan por el cliente. A veces metes $5,000 y te llegan $4,980. Y dices, ¿me han cobrado $20 el banco? Joder, tal, y ya no ves los 5.000, ¿no? Entonces TICMIL, si se le puede solicitar para depósitos. Y obviamente esto hay que ser doble verificación, ¿vale? No me comprometo a nada. Mira, lo pone aquí además. Para depósitos a partir de $5,000 su equivalente, cubre los cargos de transferencia saliente de su banco. O sea, eso me parece muy bueno. Y Barclays, porque trabajan con Barclays, que son las cuentas segregadas que obliga la FCA y FSA, ¿vale? Que tienen sus cuentas segregadas con Barclays. ¿Vale? Está muy claro todo, yo creo. David, ¿TICMIL sigue teniendo el bono de 30? Creo que sí, de $30. Eso es. Una vez abierta la cuenta, en el momento empiezas a operar, TICMIL te envía un correo todos los días de las operaciones del día. ¿Cómo se ve el gráfico de tu cuenta? Gracias. Buena pregunta, Oscar, que la responderé ahora, un poco más tarde. Hola, Andrés, puedes ver el vídeo. Iba a hacer el mismo comentario, dice Edgardo. Lo único que falta que te digan porque tu gorro es negro.
Para scalping será lógica la cuenta pro. Claro, Gabriel, es lo que iba a decir. Yo lo he dicho más veces. Si hacéis muchas operaciones, mejor la pro. Si hacéis más a largo plazo y menos operaciones, podéis probar la clásica. ¿De acuerdo? Eso es, ¿vale? Si yo empiezo con la básica, ¿me recomiendas la clásica o la pro? Marta, como ha dicho Gabriel, si vas a hacer muchas operaciones intradía, yo recomiendo la pro. Si vas a hacer menos, un trading más calmado, puedes abrirte una clásica. Creo, chicos, que podéis llegar hasta tener hasta 10 cuentas, me parece aquí, creo, de máximo, ¿eh? Pero no me hagáis caso. Quiero decir que podéis tener una pro, una classic, una en euro, una en dólar, ir para probarlas todas, ¿de acuerdo? Una vez que yo tenga... Voy a ver que no salga ni nada de información, digamos, confidencial, un momentito. Vale, no hay problema. Aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo, una vez que yo tenga mi cuenta y haga hecho el depósito, yo aquí ya me darán la contraseña, ¿de acuerdo? Recibiré la contraseña del MetaTrader, puedo cambiar el apalancamiento, puedo hacer retiros aquí, puedo hacer transferencias, historial de pagos, las herramientas de Forex, que hay algunos vídeos. Esta parte les he dicho, le estamos viendo a ver si ponemos alguna cosa un poquito más, pero está muy bien. El AutoChartist lo tenéis aquí, solo para clientes, que es una herramienta muy poderosa. Voy a pasaros el vídeo, en su día lo analizamos. Es una herramienta muy poderosa, el AutoChartist. Vale, el 16 de January, de enero, me parece, aquí os lo dejo, porque esto para los clientes de TickMill está disponible, ¿vale? Es una herramienta de patrones, que nos da patrones muy buenos. Vale, vuelvo a la página de a la habitación del trader, al Trader Room. Lo que dice Fernando también es interesante, hacer depósitos cuando los bancos estén abiertos, no de madrugada. Dale, GoPro. Gracias, Marta. ¿Puedo tener varias cuentas? Sí. No sé si son 10 el máximo, pero puedes tener varias, ¿vale? Para todos los países, Oscar, a partir de 5.000 dólares cubren la comisión del vuestro banco saliente, que eso no tendrían por qué hacerlo, es un gesto muy bonito, ¿vale? Es un gesto de cortesía, que me parece muy bueno. Ahí os he dejado, Julio, el AutoChartist, para, sabía que me lo ibas a preguntar, tenéis un vídeo ahí de AutoChartist, herramienta poderosa. Haces clic en el enlace y puedes y te explico lo que es el AutoChartist, ¿vale? Cuando se crean... no lo sé, yo creo que no se pueden retirar, Diego. Las puedes dejar ahí sin dinero y ya está. No te cuesta nada ni te lleva ningún coste. Ahora bien, una vez que yo ya tengo la cuenta abierta y tengo la contraseña, voy a cuentas y le doy a conectarse a la cuenta de trading y pongo mi número de cuenta, ¿de acuerdo? Y mi contraseña. O sea, esto tiene que estar más claro que el agua, ¿no? Después de haber hecho el proceso de subida de documentos, registro, subida de documentos, me aceptan los documentos, abro donde tengo aquí. Primero me registro con los datos, subo los documentos de verificación de domicilio y verificación de residencia. Después, cuando me han aceptado esos documentos, en mi área de cliente puedo abrir nueva cuenta de trading aquí. Y ya selecciono qué tipo de cuenta quiero, el apalancamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez que ya me aceptan la cuenta, le doy a depositar, por cierto. Le doy a depositar, elijo la manera del depósito, transferencia, banco, Skrill, Neteller, como sea. Importante, si queréis que luego os paguen de esa manera, es conveniente. Yo uso siempre una misma línea y pago y retiro por esa... Y es casi instantáneo, ¿vale? Neteller o tarjeta. Gracias, Eleazar. Esto era una cosa importante. Andrés, depende de tu banco, ¿vale? En Neteller es instantáneo. Para mí, yo lo tengo en 10 minutos, lo tengo. Con 5 minutos, o sea, con Neteller. Yo funciono con Neteller y estoy muy feliz, la verdad, muy contento. Vale, entonces, una vez que ya tengo todo esto y he hecho el depósito y ya me ha llegado el dinero, entonces voy a la MetaTrader, hago el ingreso con mis datos, mi contraseña, el servidor, etcétera, le doy a login y tachan, ya estoy conectado con mi cuenta real, con mi cuenta live, tengo el dinerito para poder invertir, para poder hacer trading, y ya tengo mi dinero, mi cuenta, no tengo nada abierto ahora, y ya tengo mi dinero, mi cuenta y mi trading ahí, puedo hacer trading tranquilamente, ¿vale? Con una cuenta real. Y esto ya es dinero de verdad, esto ya no es una cuenta demo, esto ya vale para hacer retiros y pagar cosas, gastarlo en lo que nos apetece, reinvertirlo, dárselo a la beneficencia, pagar la universidad de tus hijos,
etcétera, ¿de acuerdo? Pagar las facturas y disfrutar de la vida, que es importante eso. Bien, ha quedado claro, más claro que el agua cristalina. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, ahora es el momento. Quedan 5 minutos y voy a pasar a explicar un par de cosas más. Marta pregunta, en mi caso, la cuenta en dólares, ¿cada cuánto tarda? Depende de tu banco, depende de cuándo hagas el retiro, a qué hora. Para los retiros Julius no se requiere ninguna documentación. Si te piden, te pedirán tu cuenta bancaria, obviamente. Eso será lo que te pidan, ¿vale? Entonces, ahora, varias preguntas que me habéis hecho a lo largo y cosas importantes. Es importante que cuando vayáis a la, también a la FCA, si queréis, podéis hacer el test de profesional. Yo no lo he hecho todavía porque con 1.30 estoy tranquilo, pero aquí en clasificación de cliente, para la gente que quiera clasificarse como profesional y cumpla 2 de 3 de los requisitos, que explicaré ahora cuáles son por encima, le dais a clasificación del cliente y aquí os harán las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos? Una operación, el número de promedio de transacciones más de 10 en el último trimestre, en el último año, un valor actual de su cartera de inversiones mayor o igual a 500.000 euros, o ha trabajado en el sector financiero durante al menos un año en una posición profesional que requería conocimiento de productos apalancados. Con cumplir 2 de las 3 posibles, lo enviáis, ser sinceros, de acuerdo, lo enviáis, le dais a continuar y después ellos revisarán cada caso y aceptarán o no. Si lo aceptan, entonces pasaréis a ser profesionales aquí y tendréis el apalancamiento que puede usar el broker, el máximo apalancamiento que podría usar en Tickmill en el broker, que no sé si es 1.400, 1.500 en la FCA. Yo, como opero con un riesgo pequeño, no he necesitado aumentar el apalancamiento y sigo teniendo 1.30 en la cuenta con la que opero con vosotros aquí, normalmente en el café y mercados o cuando hago los live trading, ¿vale? Entonces, esta cuenta empezó con 5.000, ahora hay 7.320 y yo suelo hacer retiros periódicos. Vale, ahora vamos a mirar una cosa un momentito mientras me hacéis las últimas preguntas. Ya tengo mi cuenta aquí, si quiero puedo abrir una cuenta nueva demo. En tipo de cuenta, ¿dónde está aquí la demo? No, aquí no está, un momento. Si queréis abrir una demo también es importante. ¿Por qué no está aquí la demo? Cuentas de trading. No está aquí la demo, pero la demo la podéis abrir en la página también de Tickmill directamente, sin dar tantos datos, ¿vale? No necesitáis tantos datos, tantos documentos. Los datos sí, pero no tantos documentos, ¿vale? Entonces, hola Marta, bienvenida. Con otro broker me pidieron la clave de depósitos internacionales y la número de sucursal. Bueno, Julius, eso ya cada broker y cada banco. Hola Marta, hoy era un tema un poco más, digamos, de cómo abrir una cuenta real, porque mucha gente tiene muchas dudas, lo estoy viendo ahora. Ahora bien, dejarme un segundo que voy a mirar esto a ver si se ve bien, vale, y además estoy terminando porque llevo ya una hora en realidad. Lo que quieres hacer tú, digamos, un momento, espera. Perdonadme un segundo que estoy mirando un detalle importante aquí. En una de las cuentas que tengo yo aquí antiguas lo puedo mirar, ¿vale? Porque ya lo tengo hecho y es más rápido, pero lo voy a explicar a Óscar, que ha hecho una pregunta. Hola, Lauro. Creo que son $25, ¿vale? Si queréis... todos los días Tickmill os va a enviar una especie de... reporte de las operaciones del día, al final del día, ¿vale? De qué habéis comprado, qué habéis vendido, el beneficio total, etcétera. Entonces, lo que podéis hacer también aquí, yo por ejemplo, si quiero ver el reporte de la última semana, el gráfico, que es lo que preguntaba Óscar, porque te envían solo el histórico de las órdenes, ¿no? Si yo quiero ver el reporte de los últimos días, le doy a guardar como informe detallado,
¿vale? Y me va a salir aquí, yo tengo el histórico de junio ya guardado aquí, y te va a guardar el informe, ¿de acuerdo? Como informe detallado. Seleccionáis una carpeta, un momento, que me ha minimizado todo, ahora. Entonces, en esa carpeta vais a tener ya la foto, el histórico de los datos y la foto de la cuenta, ¿vale? Yo esta semana llevo esto, a ver si lo puedo ver aquí. Me ha guardado lo de esta semana, esto es lo que llevo yo esta semana, ¿vale? Ya te da la foto con lo con el texto, pero no encuentro, hay otro documento del statement. A ver un momento. De esta semana, ¿vale? Aquí está el de esta semana, ya me lo ha dado entero, perdonar, ¿vale? No he hecho. Esto ha sido lo que he hecho esta semana. Profit Factor 330, he ganado el 40% de los trades. Están todas las operaciones aquí, mi cuenta, mi número real, todo. Aquí no hay trampa ni cartón. 14 de agosto 2018, etcétera. No hay depósitos, no hay withdrawal, solo un poquito de trading. He hecho como 10 operaciones. Impulso, alcista, retracement, 382, impulso, lo de siempre, ¿vale? Y en una carpeta te lo va a guardar, esto os lo va a guardar, ¿vale? Os lo va a guardar. ¿De acuerdo? Gracias, Marta. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes entonces o no lo tienes, Oscar? ¿Vale? MetaTrader, historial de cuentas, clic derecho, periodo personalizado. Yo tengo los últimos 3 días, porque es lunes, martes, miércoles. Un beneficio de... Tengo mis operaciones aquí, clic derecho, otra vez en cualquiera. Guardar como informe detallado. Seleccionas una carpeta, pones los datos, pones el nombre que quieras, esta semana, este mes. Le das a guardar, abres ese archivo que se te genera y ya tienes aquí tu statement de lo que has operado, ¿vale? Mi riesgo-beneficio. Aquí, como veis, he ganado solo el 40% de las operaciones, pero cuando gano, mi media de ganancia es 151 euros y mi pérdida media son 30 euros. Entonces tengo un beneficio, pues, muy bueno, un riesgo-beneficio muy bueno, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? Yo sabéis que soy bastante, o sea, yo soy claro, directo y no me guardo nada. Soy transparente, ¿vale? Porque es lo que yo quiero que la gente sea, ¿no? La transparencia y mejorar este mercado, mejorar este negocio que es el trading. Antes de pillar este corto en el euro, he perdido un par de trades con anterioridad, ¿de acuerdo? Algún largo, porque estaba dando una media señal un poco de compra, no voy a explicar el porqué, pero ha habido ahí como un... Pero al final me estaba dando una indicación de venta y me he dado la vuelta, ¿de acuerdo? He vendido, he sacado un buen beneficio y ya he terminado el día, 40 pips. Y ya está el día hecho para mí, hoy. Entonces, si queréis llegar a esto, pues tenéis que pasar por el estudio, el trabajo, etcétera, y por la apertura de cuenta, ¿vale? Espero que haya quedado muy claro. ¿Dónde tengo el área de cliente? Un momento, la tengo aquí, ¿vale? Entonces, ya tenéis vuestro área de cliente, podéis abrir cuentas nuevas, podéis contactar a soporte, ya tenéis un número de cliente, ¿de acuerdo? Número de cuenta, etcétera, y podéis hacer depósitos y retiros, ¿vale? No, Francisco, yo además es que no tengo problema, os enseño mis cuentas, os enseño los trades, hago trading en directo, pierdo algunos, gano otros, soy lo más transparente y sincero posible con vosotros. Entonces, yo creo que es importante, a mí no me da vergüenza enseñarlo, no me da pena, no me da vergüenza, hay que ser sincero, hay que ser directo y hay que ser claro y transparente, ¿vale? Entonces, me da igual, o sea, Francisco, hay que aumentar, hay que mejorar esto, hay que mejorar este negocio, hay que subir el estándar, porque si no la gente, pues, esto se convierte en el salvaje oeste, ¿no? En sálvese quien pueda, cada uno aquí lo que sea, y a mentir y a engañar, y eso no va conmigo, ¿vale? Dani, yo recomiendo un apalancamiento con el que tú estés estable, 50 a 1, 100 a 1, 200 a 1, algo que te permita operar cómodo sin tener demasiado riesgo tampoco. Para intradía yo recomiendo la Pro, ¿vale? En todas las regulaciones hay las ambas, Pro y Clásica. Entonces, lo que os quería comentar, por eso he sido transparente con vosotros, os he enseñado mi apertura de cuenta, he hecho el proceso, he subido los datos, he subido los documentos, que eso no lo habéis visto, pero... Y ser auténtico, hombre, eso es lo más importante, Marta, ser auténtico, eso está claro.
Ahora, otra vez, volviendo a lo mismo, lo he dicho al principio, chicos y chicas, solo proceder a la apertura de cuenta cuando estemos seguros de comprender y aceptar esos riesgos. Esto no es una invitación a que nadie se abra ninguna cuenta, ¿de acuerdo? Yo no digo a nadie que haga nada, solo explico el proceso claro, sencillo y directo para que esté claro y no haya dudas. Y cuando alguien pregunte, Carlos, ¿cómo abro una cuenta de trading? Ahí tienes el vídeo. Lo puedes ver, 14 de agosto de 2018, todo claro, todo bien, ¿vale? Es algo básico que había que cubrir y mucha gente tenía dudas. Solo cuando estemos seguros y cómodos, cuando tengáis un plan, practicar en demo, hacer trading conlleva un riesgo, ¿vale? Ya lo he dicho 20 veces, por activa o por pasiva. Dicho esto, tenéis los documentos que aceptan, aquí los he explicado. No van a aceptar otros documentos, no enviéis otras cosas porque no lo van a aceptar. Ahorraros tiempo y energía, también al departamento de compliance y soporte de TICMIL, que trabaja muy duro. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna solicitud, cualquier cosa, ahí tenéis mis contactos, mis datos de dirección, mi nombre, mi email, todo transparente, todo claro, mi correo, mi Facebook, chicos, pues ya está. ¿Estás contento, Óscar? Ya lo has visto, yo tengo por aquí también el de junio, que lo vi el otro día. Y está muy bien ver el gráfico, porque ves si vas tranquilito, ¿no? El gráfico de... este gráfico, ¿no? De los de decir, oye, va bien, ¿no? Tengo retrocesos, como digo, ¿lo veis? Yo también tengo retrocesos, ¿no? No va siempre directo, no va a ir así, ¿vale? La cuenta va poco a poco, ¿vale? Eso es importante que lo entendáis. ¡Qué paciencia! Dios mío, Edgardo. Es mi trabajo, Edgardo, no pasa nada, ¿vale? Dice, admiro tu paciencia, excelente, Carlos, gracias. No pasa nada, para eso estoy aquí, ¿vale? Para eso estoy aquí, chicos y chicas. Gracias, Camilo, tú sí que eres grande. Óscar, estoy contento si tú estás contento. Gracias, Marta, etcétera. Ya tenemos dos Martas. Francisco, también, gracias, Charbel. Las chicas traders. Me falta Natalia, me falta Mireia, que estaba por ahí también. Me falta Concepción. Me falta... Tania, Rey, etcétera. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, chicos y chicas, ya sabéis dónde están los datos de contacto. Este es un paso importante, es básico, pero había que cubrirlo. ¿Vale? Chicos, solo quería dejarlo claro. Yo no opero todos los días, Marta. No, porque tampoco es necesario operar todos los días, ¿vale? ¿Ya te ha llegado el envío? ¡Ojo, qué bien! Marta, por favor, hazme un favor. Envía alguna fotillo de los perretes con la gorra, o alguna foto de lo que te ha llegado, no sé, el perrete con la gorra, o, por favor, que sería muy gracioso, ¿vale? Por el concurso, y me etiquetas, Marta, del perrito con el perrito con la gorra, o yo qué sé, cualquier tontería que se te ocurra, si quieres, ¿eh? No sé, creo que es algo que le haría mucha ilusión al equipo de TICMIL español también. Gracias por la información, Guayaquil, Ecuador. Gracias, Marta. Gracias, Ronnie. Dice, con esta calidad de información vamos a tener un gran broker. Bien por TICMIL español, ahí nos vemos. Gracias, Ronnie, de eso se trata. Fotos, Marta, y cobras por la publicidad. Gracias, Marta, estaría muy bien el perrito con la gorra. La gorra no vale nada, Marta, fue un regalo que le hicimos a tu tocaya, a otra Marta, porque hicimos un concurso de trading y ganó una pregunta y le han llegado pues unos regalos de TICMIL, porque nosotros cuidamos a la gente, ¿vale? Gracias, Mireia, un abrazote, gracias por esa honestidad y claridad, dice Mireia. Muchas gracias. Entonces, se me ha olvidado comentar un par de cosas, pero, sí, es verdad. Mañana, chicos y chicas, se me olvidaba, es festivo en España, es San Asunción, es la Asunción de la Virgen María, ¿vale? Sin pecado concebido, ¿vale? Muy importante, mañana, es mañana. Entonces es fiesta nacional en toda España, es festivo. Yo esta semana al organizar el calendario no me di cuenta. Entonces es probable que a lo mejor la sesión de la tarde no la haga, porque necesitaré descansar, ¿vale? Y aprovechar el festivo. Y a lo mejor hago el café y mercados para daros un poquito del análisis por la mañana. Y luego la sesión de la tarde, pues probablemente que la cancele. Mirar el calendario, ¿vale? Solo digo que estéis atentos mañana, que es fiesta nacional en España, 15 de agosto. ¿De acuerdo? Chicos, ha sido un verdadero placer, chicos y chicas. Tengo que cerrar la sala para que no sea muy largo el vídeo. Espero conoceros en persona en México y Colombia, Bogotá el 21, México DF el 23, ¿vale?
El 21 de septiembre y 23 de septiembre, México. Os veo por allí. Os veo por allí, chicos. Qué ganas de conoceros. Un beso y un abrazo fuerte. Que tengáis un buen día de trading. De acuerdo, un buen 14 martes de agosto. Que disfrutéis de la tarde. Un beso y un abrazo fuerte. Hasta mañana. Puede ser. No lo sé. Es feriado. Si no, nos vemos el jueves. Un abrazo fuerte, ¿vale? Buen día. Chao. Chao, chao. Espero Perú pronto, Lauro, cuando pueda. Ojalá. Un abrazo a todos y gracias por la atención. Hasta mañana o hasta el jueves. Chao. Chao, chao.